y a todos. Somos las niñas y los niños de Puerto B, de CP10 de Valdoviño. Estuvimos pensando en algunas enfermedades para aprenderlas, estudiarlas en la aula, como la peste negra, diabetes y gripe española, pero decidimos por el coronavirus. Hoy queremos hablar sobre el coronavirus o COVID-19. Escogimos este tema por tres razones. 1. Queremos aprender sobre esto. 2. Nos gustaría compartirlo con los demás. 3. Vivimos en una pandemia mundial. En primer lugar, buscamos un mapa cómo se fue extendiendo el virus. Y para eso tuvimos que aprender los diferentes continentes, así como los países. El virus comenzó en Wuhan, China, en el continente de Asia. A continuación, viajó al continente americano, Estados Unidos y Canadá. Luego viajó a Australia, Oceanía. Después fue al continente europeo y por último se marcó en África. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y Francia. Decidimos que precisábamos saber el nombre de los países de la Unión Europea para ver cómo ellos afectaban la pandemia. Coloreamos de colores diferentes cada país y buscamos las bandeiras en cada uno. Mientras coloreábamos los países, pensábamos que los mares eran países y aprendimos mucho. Cuando trabajábamos con mapas, vimos unas líneas que no sabíamos qué eran. Decidimos investigar y descubrimos que eran meridianos y paralelos. Las líneas verticales marcan longitud y el meridiano de Greenwich marca los 0 grados. Las líneas horizontales marcan la longitud. Existen 3. 1. Ecuador, marca los 0 grados el lugar más caluroso de la Tierra. 2. Trópico de Cáncer, marca los 20 grados cada norte. El Trópico de Capricornio marca los 20 grados para el sur. En latitud son las coordenadas, es lo que utilizan los barcos para situarse en el mar. Fuimos a centrar en nuestro país, España. Estuvimos estudiando la línea de tiempo de la pandemia, aquí. El 31 de enero de este año apareció el primer caso en las Islas Canarias. Y el 9 de febrero, el segundo, en Palma, Islas Canarias. El 24 de febrero subieron casos en Mallorca, Cataluña y Comunidad Valenciana. 8 de marzo, la pandemia descontroló uso. El día 9, Madrid fecha los centros educativos. 12 de marzo, avísanos de que no se puede ver las fuentes. Y por la tarde pública se que cerramos con los ojos a Mineiro Luz. El 13 de marzo, declárase el estado de alarma en todo el país. Le tenemos que quedarnos en casa. Después de mes y medio en la casa, llega desescalada, o 28 de junio llega nueva normalidad. Para saber cómo evolucionó la pandemia en España, precisamos saber las comunidades autónomas. Para aprenderla, habrá extraernos un mapa mudo de una cartulina. Fuimos la descubriendo mirando por un mapa gigante que había en la aula. Después, cada niño y niño eligió una comunidad autónoma para investigar en la casa y exponer en la aula. Buscamos información sobre las andeiras, extensiones, homes y mujeres, comida típica y tradiciones. A continuación, fijamos cursos somos de cada comunidad y completamos un cuadro de similitudes y diferencias entre cada una de ellas. Bien, ordenamos las comunidades autónomas de mayor a menor extensión, kilómetros cuadrados. Y fijamos un gráfico donde representábamos los habitantes de cada uno. El proyecto continúa, seguiremos investigando.